Ok, ya está. Es que no se veía la imagen y ahorita ya, ya, ya se ve. Bueno, saludos a todos los que están conectándose y hoy vamos a continuar. Voy a tratar de vincular un poco el tema que vimos la semana pasada con el tema que vamos a ver hoy. Hoy les voy a enseñar lo que son desigualdades y lo que significa desigualdades y las... inequaciones y voy a, vamos a ver ejemplos pero este tema es importante porque de este no tengo ningún video todavía en el canal de YouTube. Entonces voy a explicar desde lo más bajo, básico, de cómo representar las desigualdades, um, así como lo ven aquí, en la recta numérica y cómo, si tenemos la recta numérica, este, de qué manera podemos, lo que es representar ese tipo de desigualdades y cómo resolverlas y qué relación tienen esas desigualdades con lo que son ecuaciones. Ya aprendimos a resolver ecuaciones eh, con varios pasos y de un paso. Entonces esto es, este va a ser el tema que vamos a revisar el día de hoy. Es que bienvenidos a todos los que están conectados. Hoy también, um, no sé si algunos de ustedes han dejado comentarios en el canal de YouTube, pero por alguna razón contesto los comentarios y ya después no aparecen los comentarios. Entonces a veces Paso hasta una hora contestando dudas y aclarando, y, y después, cuando le doy um, para revisar, o cuando vuelvo a ver o regreso otra vez al canal de YouTube y veo los comentarios, no aparece nada de lo que contesto. Entonces, no sé si eso solamente lo veo yo, o también las personas a las que les contesto no ven los comentarios. Pero bueno, voy a este, tratar de continuar revisando eso, a ver por qué o yo soy la única que no los veo, lo que yo contesto, o las personas sí lo ven. Y bueno, pues muchos saludos a Carla, Adis, Imelda, Rosa, Gloria, Edgar. Este, ¿Quién más está por acá? Rosa, Miriam, María, Imelda y Carla, Alma. Hay varios que están conectados. Ángela, este, Mayra, saludos. Mayra del Toro, nunca falta. Uh, saludos a todos. Así es que vamos a iniciar. Y bueno, antes de ver detalles, vamos a. Aprender lo que es la diferencia entre una desigualdad y una en ecuación. Verónica, saludos. Aquí les puse estas ilustraciones. Bueno, no tiene la fuente, pero me gustó porque está el pescadito. No sé si lo alcanzan a ver. El pescado grande y el pescado chiquito. Creo que estos son ejemplos que usan como en primaria. Pero es fácil para entender eh, o para introducir los, los símbolos de desigualdad y de igualdad. Y bueno, una desigualdad es simplemente cuando queremos representar que un número es más grande o más pequeño que otro. Y lo tenemos aquí con el ejemplo que está a la izquierda. Eh, si tenemos quizás 8 y ponemos el símbolo así, estamos representando o estamos indicando que el 8 es mayor. O sea, donde se abre el símbolo es mayor que el 5. Acá lo tenemos con el 3 y el 2. Y quiere decir que es mayor que. Entonces también tenemos el pescadito que es más grande. Entonces es el más básico, el mayor que. También está el menor que. Podemos representarlo al revés. Ponemos el 5 y el 5 es menor que el 8, que el 7, que el 6 o incluso que el 5.1, ¿no? Si queremos usar decimales. Y aquí lo tenemos, es menor que. Eso sería la desigualdad. Um, también nos pueden poner estos símbolos que tenemos acá, que es o igual. Si nos ponen, por ejemplo, pero eso ya lo vamos a ver acá en las inecuaciones, cuando el concepto nos dice que en sí las inecuaciones son desigualdades en las que hay una o más cantidades desconocidas, que son las incógnitas. Este concepto ya lo vimos con anterioridad. Recuerden que las incógnitas es cualquier letra. Casi siempre nos van a poner la X. Pero también se llaman desigualdades condicionales. Y esto quiere decir, por ejemplo, si yo me ponen x mayor que 5, aquí estaríamos diciendo que el valor de x que no lo conocemos es mayor que 5. Y puede ser cualquier número mayor que 5, que a partir del 5.1 puede ser quizás el 6, puede ser el 7, hasta el infinito. Pues cualquier número que sea mayor que 5 puede ser el valor de x, pero vamos a aprender cómo encontrar ese valor de x y lo más importante, cómo representarlo en la recta numérica. Um, ahora, si tenemos lo mismo pero que diga x y el, este sin, símbolo de desigualdad que es mayor que, o tenemos una raya o una línea aquí abajo o como la tienen aquí justo abajo del símbolo, quiere decir que es mayor o igual que, en este caso, el 5. Igual que quiere decir que el valor de la X puede ser 5, porque este símbolo de acá abajo nos está diciendo que puede ser igual al 5, o mayor que el 5. Entonces, el valor de la X puede ser 5, puede ser 6, o cualquier número mayor. Entonces, aquí vean la diferencia entre este, y este de acá cuando tenemos la raya abajo nos indica la igualdad también o si no nada más es el mayor que o sería lo mismo que si lo ponemos a la inversa que sería menor que entonces nada más déjenme reviso los comentarios por si acaso no me escuchan no hay algo eh, no, muy buen comentario Maya este saludos hasta California finito Cool, cool, dice anita eh, mayra muy buen comentario dice que la disciplina este funciona mejor que la inteligencia y eso sí miren a, a veces tenemos dificultades y se nos complica y, o algunos que no somos tan expertos en matemáticas pero el tener disciplina el tener constancia y mucha dedicación este nos da buen precio así es que bueno esta parte hasta aquí espero quede clara estos simbolitos son los que quiero que primero eh, asocien o que vayan aprendiendo el símbolo de mayor que, menor que, igual que. Entonces, acuérdense, si está así, este, por ejemplo, la X, siempre básense por la X, la X es menor que el 9. Si está la X así y así, la X es mayor que el 9. Pero si está así, con el símbolo o la rayita acá abajo, la X es menor porque es la punta, o asociarlo con la punta, la palabra menor, o igual que el 9. Y si la tenemos a la inversa, pero con la raya aquí abajo, la X es mayor o igual que el 9. Ahora vamos a ver eh, cómo lo representamos en la recta numérica, que sería esta parte de aquí. Um, no sé si más adelante ven uh, no sé si quieran tiempo para tomar notas o si acaso ven también oh, oh, otra cosa que quiero comentarles si alguien deja algún comentario de dudas que tenga sobre los videos sobre todo los que son en vivo traten de dejar el comentario con el tiempo o el minuto donde están viendo el video porque a veces hacen una pregunta pero el video dura una hora casi entonces para mí sería, es difícil ponerme a ver todo el video porque honestamente tampoco me acuerdo con detalle todo lo que hablamos o en qué minuto lo hablamos. Entonces si dejan cualquier duda o comentario de cualquier video, pongan, oh, en el minuto 25 no me quedó claro tal ejercicio. Entonces yo puedo adelantar el video y corregir algo o a lo mejor hice algo este, erróneo en el video o aclararlo o lo que sea. Entonces también háganme ese favor si acaso están viendo el video en un futuro y no lo están haciendo en vivo porque en vivo lo puedo hacer aquí. Vamos a ver estas rectas numéricas. Vamos a estar estudiando lo que es las rectas numéricas y vamos a aprender a representar las inecuaciones o desigualdades aquí en la recta numérica. Entonces aquí si se fijan tenemos una parte oscura, una ruedita oscura aquí en el 2 y tenemos como una tipo flecha. No sé si ustedes lo alcancen a distinguir. Esta es como un, una tipo flecha que va apuntando hacia acá. Eh, y la manera en que lo representamos, bueno, ustedes siempre enfóquense en donde se encuentre el círculo, aunque en el GD tengo que, no sé si nada más se lo representan con circulitos en la parte de arriba, ahorita les, les pongo una imagen y vamos a poner el 2, porque el círculo me está indicando que vamos a empezar a partir del número 2 o, o en el que nos vamos a basar en la desigualdad es el número 2. Ah, entonces, esta desigualdad nos está diciendo que la x debe ser menor o igual a 2. Cuando este círculo está oscuro, me representa que es igual al 2. Yo puedo poner simplemente allí el 2 y ya, es, estamos eh, indicando que la recta numérica está el 2. Pero si va hacia la izquierda, quiere decir que el número debe ser menor a 2. Y cualquier número, ustedes vean la recta numérica, y cualquier número que quede a la izquierda es menor. Cualquier número que quede a la derecha es mayor. Y esto. Uh, dejen, copio una imagen de acá. De hecho, lo tengo. Y esto, uh, por ejemplo, aquí en esta recta numérica. Para algunos les da cortocircuito porque a veces tenemos. Por ejemplo, si decimos que el menos 2 es mayor que el menos 7. Pero como en números reales o números positivos, sabemos que el 7 es mayor que el 2. Pero en negativos, cualquier número que quede a la derecha es mayor. Cualquier número que quede a la izquierda es menor. Bueno, incluso con positivos. Pero aquí los números negativos a veces nos confunden un poco. Entonces, el menos 2 es mayor que el menos 7. El, incluso el 0 es mayor que el menos 7 para que vayan un poco asociando eso ahora, ¿cómo representan esta, este, este símbolo? les voy a dar un tip muy sencillo que, que para mí se me hace más fácil pensemos que tenemos dejen borro esto ahorita continúo con los siguientes ejemplos de abajo pero quiero enfatizar este pensemos que ustedes les marcan una rueda aquí oscura y luego la flecha hacia acá Hacia la derecha. Para yo representar esta desigualdad que está en la recta numérica en este formato, primero básense en el número y el número es negativo 4, entonces ustedes ponen menos 4. Después vean, asocien esta, si se fijan, esta, la, el símbolo de desigualdad realmente parece la flecha. La flecha está apuntando hacia, hacia la lo que es mi derecha y el símbolo de desigualdad es también así entonces ustedes simplemente pónganlo así es como si fuera la flecha si se fijan aunque bueno allá no van a poner flecha pero uh, okay, pero para identificarlo entonces simplemente ponen el símbolo y luego ponen la x y ya con eso representan la desigualdad de esa recta numérica o si sí, a veces tienen que resolver la in, la, la, les, voy a, les voy a decir desigualdad, pero la inecuación y la representan en la recta numérica. Ustedes siempre que vean la flecha, si apunta por ejemplo a la izquierda, este realmente es el símbolo, si se fijan. Si apunta a la derecha, este es como si fuera el símbolo de desigualdad. Yo no sé si por eso lo hicieron, pero a mí la verdad se me hace más fácil representarlo así. Ni siquiera tengo que quebrarme la cabeza nada más. Vemos el número. Y ponemos la, la, la vemos la dirección de la flecha y representamos el símbolo. ¿Qué quiere decir esto? En el caso, ya analizándolo, que el valor de x, cualquier valor de, de x que nosotros encontremos, va a ser mayor o igual a menos 4. Entonces, puede ser menos 4, menos 3, menos 2, puede ser incluso 7, puede ser 10. Entonces, siempre básense en la flechita. Y de esa manera lo vamos a hacer aquí en el siguiente ejemplo. Vamos a enfocarnos en este. Tenemos el 2, lo escribimos y lo representamos aquí, el 2. Y si se fijan, aunque bueno, a lo mejor no se alcanza a distinguir mucho, pero aquí la flechita está apuntando hacia la derecha. Y parece realmente el mismo símbolo de desigualdad que tenemos aquí. Si ¿Sí lo ven entonces y como está obscura toda obscura quiere decir que es la x es mayor o igual al 2 quiere decir que el valor de x puede ser 2 un número mayor a 2 por ejemplo por supuesto puede ser 2.1 puede ser 3 puede ser 4 etc. o infinito. por eso está la flecha porque el valor puede ser infinito. Uh, ahora acá en esta de acá abajo marcamos el menos 1. Y aquí está indicado el menos 1, si se fijan. Pero ahora el círculo está transparente, no está oscuro. Quiere decir que el valor de la x debe ser menor a 1. El valor de la x no puede ser este, menos 1. Este, bueno, hace rato no dije menos 1. Entonces, el valor de la x debe ser menor este, a menos 1. Entonces no puede ser el menos 1, pero puede ser el menos 2.9, menos 2, menos 3, etc. Y si se fijan, aquí la flechita realmente está apuntando hacia la izquierda. Y es el mismo símbolo que tenemos aquí. Si ustedes asocian ese símbolo, al momento de representarlo se les va a hacer más fácil. O más fácil de entenderlo. En este ejemplo de acá abajo tenemos el círculo indicado en el menos 2. Es transparente. Escribimos el menos 2 siempre, si se uh, como pueden ver, los uh, números van a quedar a la derecha y la incógnita a la izquierda. Eh, tenemos la flecha apuntando hacia la derecha. Aquí va. Y este símbolo de aquí es este mismo símbolo de acá realmente, la puntita de la flecha. Y esto quiere decir que el valor de x puede ser mayor a menos 2 entonces puede ser uno puede ser cero puede ser este menos uno el 2 etcétera todos los valores que queden hacia este lado de la recta numérica así es que voy a revisar los comentarios a ver si esto queda claro porque esta es la base para que podamos después representar las desigualdades en la recta numérica y si hay dudas eh, o si quieren que repita algo por favor déjenme sus comentarios Saludos Anita, saludos Irma, que se acaban de conectar. Bueno, no sé si de esto haya duda, si no voy a pasar al siguiente ejemplo, pero si hay alguna duda o tengo que regresar a aclarar algo, déjenme el comentario y ahorita reviso los comentarios. Entonces, lo primero y más importante es aprendernos esto. Menor o igual a, mayor o igual a, menor a o mayor a. Y aquí tengo otro ejemplo, vamos a reforzarlo un poco. Ya lo tenemos con más este, detalles. Dejen, hago esta un poquito más grande por si acaso necesitan. Entonces, en el primer ejemplo, ustedes ya conocen esto, ya saben este, resolver esto. ¿Se acuerdan que resolvimos ecuaciones que tenemos 2 más x igual a 8? Ya vimos que debe ser que un número sumado a x nos dé 8 automáticamente sabemos que ese número es 6, porque 2 más 6 pues nos da 8, ¿verdad? Pero necesitamos aprender a resolver con pasos. Y el 2 está positivo, va a pasar del otro lado del signo igual, negativo, y a 8 le quitamos 2 y el valor de la x es 6. Entonces, cuando tenemos el puro signo de igualdad, quiere decir que el valor va a ser este. Que nos dé acá va a ser igual al 8, exactamente igual al 8. Entonces aquí no hay opción de que la x pueda tener otros valores, forzosamente debe ser 6, porque 2 más 6 nos da 8, entonces se cumple la igualdad. Ahora, en este caso de las este, inecuaciones, debemos, vamos a ver estos cuatro ejemplos de acá abajo. Esto ya lo vimos, ya lo sabemos, más o menos ya resolvimos algunos ejercicios en las clases anteriores. Vamos a revisar ahora este de aquí. ¿Qué pasa si tenemos 2 más x va a ser menor a 8? Aquí quiere decir que el resultado de aquí de la izquierda debe ser menor a 8. Y el valor de la x, bueno, vamos a buscar el valor de la x, qué, qué valor puede ser. Eh, entonces vamos a poner 2. Vamos a hacer el mismo procedimiento, ponemos la x. Ahora no ponemos el signo de igualdad, sino ponemos el signo de desigualdad, que va a ser menor que o menor a 8. Y este 2 está positivo, va a pasar negativo, que es menos 5. Perdón, menos 2, yo donde no estoy sacando el 5 menos 2, ponemos x, va a ser menor que 8 menos 2 es 6. Entonces la x debe ser menor a 6, no puede ser 6, puede ser 5.9, puede ser 5, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, puede ser, puede, puede ser cualquier valor, pero como no sabemos cuál valor es exactamente, en el caso de la desigualdad, nos vamos a ir a la recta numérica, vamos a representarla aquí, y vamos a marcar este número primero, el 6. Entonces, como no va a ser igual, nada más ponemos un círculo transparente en el 6 y la flecha, si se fijan, el símbolo de desigualdad va hacia la izquierda. Entonces, vamos a hacer esto así y ponemos como una flecha. Que va hacia la izquierda, y aquí estamos indicando que el valor de la X no es 6, pero puede ser 5, puede ser 4, 3, 2, 1, etcétera. Ah, no sé si aquí hay duda, es la manera en que vamos a representar, porque casi siempre o algunas veces les van a pedir representar su respuesta en la recta numérica. Eh, o también lo que a veces, no estoy muy segura aquí, si en el, en el examen del GD se las van a poner, se las ponen así, que ustedes marquen con una X todos los posibles valores o con un circulito todos los posibles valores de X. Entonces, de hecho, les ponen como algunas X acá y que lo pongan así, como nada más para marcar los valores. Pero el valor no puede ser 6, entonces yo no voy a marcar la C, el 6, voy a marcar el 5, etcétera, hacia la izquierda. Esa puede ser de una manera. Um, escriban sus dudas ¿eh? en cuanto haya una duda. Entonces, eso se refiere a esta. La otra va a ser exactamente lo mismo, pero al revés. Vamos a hacer el símbolo al revés. Vamos a hacerlo. Entonces el símbolo ahora está apuntando hacia acá. Quiere decir que el valor de x debe ser mayor a 8. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Dejamos la x, ponemos el mayor que 8. El 2 está sumando, lo pasamos restando y ponemos x va a ser mayor que 6, porque 8 menos 2 es 6. Y al momento de representarnos en la recta numérica, vamos a marcar con un círculo transparente el 6, que sería el 6. Y vamos, si se fijan, el, el símbolo es como si fuera una flecha que va hacia la derecha. Entonces ponemos la flecha que va hacia la derecha. Y realmente es parecido al símbolo de desigualdad. Y esto quiere decir que el valor de la X, no va a ser el 6, pero puede ser el 7, el 8, el 9, el 10, cualquier valor que esté hacia la derecha de la recta numérica. Y es por eso que lo representamos así. Dejen reviso los comentarios. Oh, muchas felicidades. Nos comparte Dulce León, que ya pasó su GD. Muchas felicidades, este Dulce. Ay, qué gusto leer esas noticias. Um, y bueno, si ya pasaste tu GD, no sé cómo estás con tu inglés, pero bueno, espero este, que te vaya muy bien en todos tus proyectos. Y si acaso necesitas más uh, prepararte más, bueno, hay, no sé, hay algunos colegios aquí. Uh, en algunos estados donde después de que pasan el GD y después de que terminan las clases básicas de inglés, hay unos programas que se llaman, los pueden llamar diferente, pero se llaman como bridge programs, que son como programas puente, en los que les dan clases de transición para el colegio o para aprender mejor el inglés, etcétera. Pero bueno, cualquier cosa este, que decidas hacer dulce, te deseo las mejor de las suertes y muchas felicidades, gracias por compartir con nosotros esa agradable noticia. Um, Marsha dice que le falta matemáticas, matemáticas, saludos. Ok, creo que no hay dudas, bueno, por los comentarios que veo no hay dudas eh, de estos ejemplos. Voy a terminar estos dos ejemplos de abajo y bueno, dulce, muchas felicidades nuevamente. Si hay duda, me dejan sus comentarios. Voy a borrar este ejemplo y vamos a hacer el siguiente para ver cómo representarlo. Okay, bueno, Gloria ya nos puede ver. Ok, vamos a ver este ejemplo de acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si se fijan, la diferencia es en sí el símbolo de desigualdad. Tenemos 2 más x y en el siguiente ejemplo tenemos el símbolo, pero tenemos esta rayita. Esta rayita quiere decir que el valor de la x puede ser 8, pero también cualquier otro número menor a 8. Eh, entonces es menor o igual a 8. Y la resolvemos con el mismo procedimiento. Ponemos esto así. Y 8 menos 2. Entonces aquí restamos 8 menos 2. Nos da 6. Y quiere decir que la x es menor o igual a 6. Vamos a representarla. A, um, había dicho que era el 8, pero ya al resolverla es 6. Ok. Vamos a representarla acá buscamos el 6 y aquí está el 6 pero ahora tenemos que poner un círculo obscuro porque quiere decir este círculo obscuro representa que el valor de la x puede ser igual a 6 entonces aquí estaría la desigualdad o puede ser menor a 6 entonces ustedes vean esta que se vea como una flecha y apunta a la izquierda entonces puede ser 5, puede ser 4, puede ser menos 4, menos 6, etc. Y la última sería lo mismo, pero el símbolo va a estar apuntando hacia la derecha. Tendríamos 2 más x, luego tenemos mayor o igual a 8. Y nos va a quedar exactamente lo mismo, solamente que el símbolo va a estar en sentido contrario. Y nos está indicando que la x va a ser mayor o igual al 6. En este de la izquierda, la x es menor o igual al 6. Y al representarlo en la recta numérica, lo vamos a hacer, pero va a ser al lado contrario, que va a ser hacia la derecha. Entonces les digo, para que se les facilite, simplemente vean el símbolo de desigualdad como una flecha y es hacia donde van a dirigir la la desigualdad o en la recta numérica. Si hasta aquí no hay preguntas eh, paso al siguiente a lo siguiente que sería un poquito más este más bueno no más complicado pero otro tipo de ejercicios. Um, no hay dudas, verdad? Asumo que no hay dudas. Déjame. Ah, para resolver también bueno ya sabemos resolver lo que son ecuaciones vamos a hacer lo mismito solamente que me voy a traer la recta numérica y vamos a resolver ecuaciones ah, parecido a las ecuaciones pero con desigualdades dejen borro esto Entonces pensemos, si tenemos, ya ustedes saben resolver esto, que es, bueno, 2 por x, pensemos que es más 4 y nos ponen esto de esta manera y pensemos que acá es 12. Vamos a ver qué sale. Entonces este de aquí es 4. Ustedes ya saben resolver esto de aquí. O al menos, si ya lo vimos anteriormente, cómo, cómo resolverlo cuando son ecuaciones, es exactamente lo mismo aquí en las desigualdades. Multiplicamos 2 por x, nos da 2x. Luego 2 por 4, nos da 8. Tenemos esto así. Y aquí faltó el signo más. Este, entonces tenemos 2x más 8 igual, este es mayor o igual a 12. El 8 está positivo, va a pasar negativo, entonces pasamos a restar el 8 acá. Restamos el 12 menos 8, nos va a dar 4. Y el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo al 4. Entonces quiere decir que la x va a ser mayor o igual a 2, porque 4 entre 2 es 2. Esto lo representamos en la recta numérica, que es lo que ya aprendimos. Primero buscamos el 2, aquí está el 2, y como tenemos el símbolo este de igualdad, quiere decir que el círculo va a estar oscuro. Ahora vean hacia dónde apunta el signo de desigualdad y es hacia la derecha entonces ustedes van a hacer su flecha hacia la derecha y quiere decir que el valor de x puede ser eh, mayor o igual al 2 puede ser 3 puede ser 4 o incluso puede ser 2 ah, no sé si en este tipo de ejemplos tienen dudas o está muy complicado si está muy complicado les pongo ejemplos más sencillos pero necesito que me si hay unos dos o tres que me pueden dejar sus comentarios para saber si están bien o, o, o les doy ejemplos más sencillos o vamos avanzando a ejemplos más, más avanzados o más complicados. Déjenme sus comentarios rapidito por acá. Y dejen busco más ejercicios. So, no hay dudas, no hay comentarios, asumo. Ok, entonces vamos a ver más, eh, más ejemplos. Ya vimos uno con en el que tenemos que despejar o deshacernos del paréntesis. Ya vimos este, los pasos. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde va a haber signos negativos, que ahí va a ser importante y ahí sí necesito que tome nota porque justamente esos ejemplos luego a veces nos ponen. Cuando tenemos un signo negativo, ahorita vamos a ver. Pensemos que Vamos a usar el mismo ejemplo casi, que sea 12x. Bueno, aquí no sé, pero vamos a poner que es menos 12x. A, voy a dejarlo menos 4, no sé qué vaya a salir. Y ponemos ahora así y ponemos el 12. Vamos a hacerlo ahora con signos porque los signos van a cambiar todo un poco. Vamos a multiplicar primero los signos, menos por más es menos. Multiplicamos 2 por x nos da 2 x Multiplicamos signos menos por menos es más. Y 2 por 4 es 8. El signo de igualdad de desigualdad pasa tal cual, que es mayor que 12. El 8 quedó eh, positivo, lo pasamos hacia acá y va a ser 12. Va a pasar negativo menos 8. En el anterior, espérenme, si ¿sí le hice que estaba positivo, sí. Este, menos 8 y aquí quedaría menos 2x. Restamos el 12 menos 8, nos queda 4. Pero aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque este, negativo 2, va a pasar hacia acá negativo. 2. Aquí va a quedar la X. Pero siempre que ustedes multipliquen un número positivo con un negativo o un número negativo con uno negativo, aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque el signo de desigualdad se invierte. Quiere decir que ahora nos va a quedar X. Va a ser menor que... Aquí vamos a multiplicar signos: más por menos es menos y 4 entre 2 es 2. Entonces el resultado es completamente diferente porque el símbolo de desigualdad se invierte. Siempre que se multipliquen un signo negativo, el símbolo de desigualdad se invierte. Ah, ya sea negativo con negativo, o positivo con negativo, o negativo con positivo. Entonces, si se fijan, el resultado es completamente diferente. Y justo esos ejercicios son los que nos ponen a veces en el examen. Nada más para probar si sabemos esa regla. Para representarla, como es nada más la x es menor que menos 2, ubicamos el menos 2 en la recta numérica y lo tenemos aquí. No sé si la recta numérica está muy chica o la pueden ver bien. Entonces tenemos el menos 2, lo ubicamos, simplemente ponemos un círculo encima del menos 2, véanlo como la flecha y la flecha va hacia la izquierda, entonces ponen la flecha y la dejan así. Entonces así es como representamos esa desigualdad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si tienen... Um, Dudas, déjenme sus comentarios porque no sé si está quedando claro o no. Ahorita no me han hecho preguntas. Entonces, tomen nota de esto o sobre todo esta parte donde les puse ojo. O sea, cuando aquí estamos multiplicando signos, este es importante invertir el símbolo de desigualdad. Entonces, tomen nota rapidito y voy a poner otro ejercicio un poquito más largo. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Y lo mismo, me voy a traer la recta numérica para que lo podamos representar. En este ejercicio voy a ir dejando que ustedes vayan resolviendo. Lo paso por paso, yo les indico, lo tratan de resolver y luego lo, lo, y yo lo voy resolviendo, pero ustedes traten de resolver paso por paso a ver qué, qué tal. Ahora vamos a hacer este. Si tenemos 3x, dejen anoto 3x menos 7 menor que. Ahí está, medio fue el símbolo, pero ahí está. Menor que 12x más 1. Entonces, a ver, piensen a. Uh, ok, si sí, se. Sí, uh, Mayra, si ¿sí me puedes decir en qué parte te confundiste, lo puedo repasar porque este es un tema que cuando se los enseño a los estudiantes lo tengo que explicar varias veces, porque si sí es eso de menor que, mayor que y menor que, igual que, etcétera, les. Entonces vamos a resolver este y ahorita repaso, antes de que terminemos la clase, repaso desde el inicio. Pero vean, es que ahorita este, véanlo como si fuera una ecuación normal, los que ya han practicado ecuaciones. Si fuera una ecuación normal, dejen subo este un poco, tendríamos 3x menos 7 igual a 12x más 1. Entonces recuerden que en las ecuaciones normales o que, que resolvemos, eh, queremos dejar todos los números enteros a la derecha. Ok, en la parte en que se invierte. Ahorita lo repaso otros eh, como ese. Y queremos pasar a la izquierda todos los números con incógnitas. Entonces, el 3x queda aquí, el 2x está positivo, pasa negativo. Y queda igual. El menos 7 pasa positivo. Este 1 se queda tal cual. Y queda más 7. Queda más 7. Ahora sumamos 1 más 7 es 8. Aquí 3x menos 2x. Pues queda x. Y ya se resuelve. Esto va a ser exactamente igual. Ahorita voy a buscar ejemplos donde se invierta el signo. Eh, pero lo que, a lo, que, lo que quiero que se enfoquen es que resuélvanlo como si fuera una ecuación normal. Lo único diferente es que vamos a poner el símbolo de desigualdad. Entonces, lo mismo, bajamos el 3x, este está positivo, lo pasamos negativo, 2x, este 1 queda tal cual. Y este menos 7 está negativo, pasa a la derecha positivo. Eh, así es ese es el resultado a carla y tenemos 1 más 7 es 8 3x menos 2x nos queda x y esa es la respuesta ahora para representarla en la recta numérica aquí no tenemos el 8 pero lo, lo incorporamos simplemente Marcamos, aquí seguiría el 8 positivo, entonces debemos marcar con, una, con un círculo transparente el 8 y la flecha, si se fijan, va a ir hacia la izquierda, que es similar al símbolo de desigualdad. Entonces, ¿cómo representamos esta desigualdad? Déjenme ver si veo más ejemplos um, con el signo de desigualdad. Con el signo negativo, dejen hago unos dos ejemplos más con signo negativo. Vamos a ver si me queda, me queda uno. Pensemos a ver si tenemos menos 5x uh, más 4 que sea mayor o igual que uh, vamos a poner. 20, aunque aquí el 20 no me va a quedar. Vamos a poner 21 para ver si así me queda. No le voy a poner 19, espérenme, para que al momento de hacer la resta me quede divisible y me quede entero. Entonces, si está así, igual vamos a resolverla. Despejamos el 4 primero. El 4 está positivo, va a pasar negativo. Entonces pondríamos 19 menos 4. Y aquí quedaría menos uh, el 5x. Entonces tenemos menos 5x es mayor o igual a 19 menos 4. Restamos 19 menos 4 y nos va a quedar 15. Y aquí está el menos 5x. Entonces en este punto es donde hay que prestar atención porque el 5 es negativo. Entonces dejamos el, la x. Va a ser mayor o igual. Acá tenemos el 15. Y vamos a dividir entre menos 5. Pero siempre que pensemos que si fuera menos 15 y menos 5. O puede ser este, menos 15 y 5 o puede ser 15 y menos 5. Si se fijan son los únicos tres escenarios que podemos tener. Ahorita aquí tenemos el de 15 menos 5, pero siempre que ustedes multipliquen o que esté involucrado un signo negativo, en este caso más por menos, es donde ustedes van a invertir. Simplemente lo cambian de dirección. Si está apuntando hacia la derecha, la flecha, veanla como una flechita va a apuntar hacia la izquierda si está apuntando hacia la izquierda lo cambian hacia la derecha es lo único que deben hacer y va a quedar así x va a ser menor o igual que y multiplicamos signos más por menos es menos y 15 entre 5 es 3 entonces ese sería el valor de la x va a ser menor o igual a menos 3 entonces aquí es donde hacemos eh, la inversión del de signo de desigualdad. Siempre que ustedes se enfrenten a estos escenarios, en el que multipliquen dos signos negativos, en el que multipliquen un signo negativo con uno positivo o a la inversa, uno positivo con uno negativo. Siempre que les toque ese tipo de operación, en esta parte de aquí, ustedes van a invertir el símbolo de la desigualdad al lado contrario. Simplemente si está apuntando a la derecha, lo voltean a la izquierda, o si está a la izquierda, lo invierten hacia la derecha. Ese es el, el caso donde les digo que pongan mucha atención porque a veces les ponen unos ejercicios sencillos, pero como no sabemos invertir este o no, o no, a lo mejor no, si no nos tocó ver ese tema, pues lo dejamos al contrario. Pues para representarlo acá en la recta numérica, lo mismo, simplemente vean el valor del entero que es negativo 3, si tiene el igual que van a poner un círculo todo, todo relleno. Bueno, círculo, ¿eh? porque se no parece círculo, Ahí está, y está apuntando hacia la izquierda, entonces se viene hacia acá. Quiere decir que el valor de la x puede ser menos 3 o cualquier número este, menor a menos 3, como puede ser menos 4.9. Y aquí, ojo, porque ustedes ven el 4.9 y dicen, no, este es mayor que el menos 3, pero realmente no, porque está a la izquierda del menos 3. es siempre que se pone negativo o cuando es positivo se deja igual sí Mayra cuando es positivo se deja tal cual cuando es positivo no invertimos nada solamente cuando hay negativos como estos ejemplos que les puse acá aquí a la, a, en la parte de la derecha Alma se nos va muchos saludos Alma y voy a pasar este el video a la página y lo puedes revisar o aquí en YouTube eh, sí este Mayra solamente que estén involucrados signos negativos si el, si, este, si el 5 hubiera sido positivo, no lo invierto. Es exactamente igual que las ecuaciones, Gloria. Lo que preguntas es correcto. Estoy haciendo exactamente lo mismo que una ecuación. Cuando ustedes la resuelvan, hagan de cuenta que están resolviendo una ecuación. La única diferencia es que ustedes van a tener este signo de desigualdad o el símbolo de desigualdad y que aquí cuando haya un signo negativo, o esté involucrado un signo negativo, se va a invertir el símbolo de desigualdad. Vamos a ver el mismo ejemplo, voy a hacer una con el mismo ejemplo, pero donde queden ambos positivos. si es que vamos a hacer otro ejemplo y déjenme traigo la recta numérica. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, pero para que vean cómo es, les puede dar exactamente aparentemente el mismo resultado. Pero el simple hecho de que tenga el signo negativo va a hacer que invirtamos el símbolo de desigualdad. Dejen ver si aquí hay alguna que me vaya a quedar negativo. Menos 16. 3x, 4x. Creo que en esta ninguna me pone negativo. Uh -huh. Ok, aquí hay una. Aquí hay una que me pone negativo. Déjenles pongo este. Pensemos que tienen 3x. 3x. Menos 5x. Menos 4. Quienes puedan lo pueden intentar ir resolviendo. Igual, este, menor que 5x. Menos 5x menos 5x. Entonces um, pues hay que resolverlo. Hay que resolver esta y ahorita veo a ver si, si ese mismo lo puedo hacer positivo. Entonces el primer paso es, como no hay paréntesis, no multiplico ni nada, hay que resolver términos semejantes. Este menos 5 y 5 positivo se eliminan. Entonces me quedaría aquí prácticamente 0. Ahorita lo quitamos nada más para que sepamos que se eliminan. Este, bueno, de hecho, como lo tengo que pasar a la izquierda, no. Estos dos de acá se eliminan los que están a la derecha, pero este negativo 4 es negativo, lo paso positivo a la derecha. Aquí tenemos menos 5 y positivo 3. Entonces, números con signos diferentes se restan y se deja el signo del número mayor que va a ser el menos 5 y 5 menos 3 me da menos 2x entonces hasta aquí estamos bien ahora a el menos 2 quedaría así x en menor que 4 pero al pasar aquí va a pasar menos 2 vamos a poner x Multiplicamos más por menos es menos, 4 entre 2 es 2, y aquí este es donde lo vamos a invertir, entonces ahora quedaría así, mayor que aquí es donde hicimos eh, la inversión del símbolo. Así es, sí, Carla, nada más que es negativo 2, porque multiplicamos más por menos es menos y queda negativo 2. Muchos saludos, Dolores. Gracias por tu comentario, Joani. Saludos, Joani. ¿Y quien más? Alejandra. Saludos hasta Houston, Texas, Juan. este Así es, y queda X es mayor que menos 2. Entonces, para representarlo, siempre ustedes vean el menos 2 y van a la recta numérica y ubican el menos 2. Como no tenemos el signo de igualdad, quiere decir que va a ser un círculo transparente y va a estar apuntando hacia la derecha. Entonces tendríamos que el valor de x puede ser cualquier número mayor a menos 2, que puede ser menos 1.9, menos 1, incluso el 0, etc. Este, ahora vamos a hacer ese mismo pero que quede positivo aunque bueno con el mismo resultado no quedaría positivo creo déjenme ver los comentarios juana lópez nos dice que ya pasó tres materias muchas felicidades le falta matemáticas y bueno es un gusto este juana poder ayudarles no qué bueno que te conectas en vivo este, pero recuerden, cuando no puedan conectarse en vivo, igual están los videos. Lo único es que a lo mejor va a haber dudas que no pueda resolver en ese momento de inmediato, pero pueden dejar sus comentarios. Les decía, les repito nada más así rapidito. Siempre que, que tengan alguna duda en los videos, sobre todo en los que son en vivo, porque como duran casi una hora, si tienen alguna duda específica en algún ejemplo, traten de dejar el minuto en el que está ese ejemplo. Por ejemplo, digan, a lo mejor... En el minuto 35 no me quedó claro ese ejemplo o hay un error o lo que sea. Y ya yo puedo adelantar el video e irme a ese minuto y revisar la duda que tienen. Porque a veces me dejan preguntas, pero es toda una hora. Entonces no no alcanzo a ver todo, todo en un, todo, O sea, todo el video. ¿Por qué los círculos? Oh, ¿por qué los círculos? Me pregunta, Aris ah, me pregunta Arisleida que por qué los círculos. Es para representar. Eh, dónde va la x por ejemplo si yo quiero aquí representar porque la, la, la respuesta aquí fue que la x es mayor que menos 2 entonces si queremos escribir aquí números que sean mayores a menos 2 bueno podríamos poner el menos 1 podríamos poner el menos este el 0 el 1 etcétera pero para nosotros representarlo en la recta numérica, si no, si no son los círculos, les comentaba anteriormente que posiblemente a ustedes les pongan un cuadrito, a lo mejor igual con círculos o con X o con palomitas, y les van a pedir que arrastren todos los posibles valores o que marquen todos los posibles valores de X. Entonces ustedes van a agarrar la palomita, la van a arrastrar y van a decir ok. La X puede ser menos 1, puede ser menos 2, puede ser 1 o puede ser 2. Pero no puede ser menos 2 porque debe ser este, mayor a menos 2. Entonces, si en el examen no les ponen el circulito, ustedes simplemente tienen que marcar los posibles valores de X. En un, algunos libros, sobre todo este... Hay algunos libros que, o, o algunos, este, en algunos casos, les marcan el círculo para indicar que la desigualdad inicia aquí en el menos 2 y que el valor de la x no es el menos 2, por eso es el círculo transparente. Pero puede ser cualquiera de estos valores de acá. Entonces puede, se les pueden presentar esos dos escenarios, donde les pongan el círculo nada más o donde ustedes simplemente tengan que marcar los posibles valores de x. Ahora, si mi respuesta hubiera sido, para los que se conectaron un poquito, a lo mejor más tarde, no sé si alcanzaron a ver este los ejemplos, si mi respuesta hubiera sido x es mayor o igual a menos 2, el círculo en lugar de ser transparente va a ser oscuro. Lo van a marcar así. Quiere decir que el valor de la x, Sí puede ser menos 2 porque es igual o mayor. Entonces puede ser menos 2, puede ser menos 1, puede ser 0, etc. Es por eso los circulitos. Ahora, en este caso, en este último ejemplo, si, si, no nos, si no tuviéramos que usar circulitos, quizás tendríamos que marcar, si me piden que represente esta de aquí, miren, x es mayor o igual a menos 2, yo tendría que una de dos poner las palomitas que me den o las X o depende qué símbolo les den y marcarlas porque aquí estoy diciendo que la X sí puede ser menos dos no sé si con eso aclaro un poco la este la duda que tienes Arisleida Montgomery Alabama saludos Mayron Tomás Alabama es la primera vez que veo alguien de Alabama saludos hasta Alabama qué padre este entonces, es por eso el, el asunto de los eh, circulitos. Uh, no sé si hasta aquí tienen dudas o hay alguna otra duda que quieran que aclare o quieran que vea algún otro ejemplo. Yo creo que la semana que entra continuamos con este mismo tema, pero a lo mejor con ejemplos un poquito más avanzados. Dice, ¿por qué pasó de menor a mayor? Um, Uh, ¿Cómo de menor a mayor? Este, ahí no me queda clara la pregunta que me, que me haces o en qué caso. Um, María Martínez, todos los lunes a las 8 horas de Nueva York, es a la hora que nos conectamos o que este, okay, me conecto. Uh, usualmente les mando un correo electrónico a los que me dieron su correo electrónico si hay alguien que quiera que les mande un recordatorio o un email recordándoles eh, déjenme su correo electrónico y se los mando ok entonces ya quedó claro por qué los circulitos entonces tengan presente en el examen posiblemente no les pongan los circulitos pero les van a poner un recuadro con, con tachecitos o con x o con palomitas que ustedes los van a arrastrar para marcar la, su respuesta saludos hasta california, alejandra. este menor no me queda claro por qué dices, porque hay una duda que dicen que por qué paso, por qué paso de menor a mayor. Mm, ahí no me queda clara la pregunta. por qué paso de menor a mayor. a, a lo mejor te refieres a la, a la recta numérica, tengan presente que a ver, dejen aquí, porque aquí sí, sí es a veces confuso. Todos los números que están hacia la izquierda de cualquier número, aquí en la recta numérica, van a ser menores. Y todos los números que estén a la derecha van a ser mayores. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo, pensemos que ustedes tienen... El, no sé si eso es a lo que te refieras, este menor. Eh, si ustedes tienen menos 3, los números, eh, por ejemplo, si tenemos menos 3 y menos 9, y yo les digo que me digan cuál número es menor, entonces el número, el menos 3 es menor, aunque sea aparentemente un número mayor que el 3. No sé si aquí los voy a revolotear un poco. Este, bueno, si quieren, mándenme. Mayra me pregunta, pero si quieren, los que quieran que les mande este, un email para recordarles de las clases, mándenme su correo. Aquí se los dejo. Mándenme su correo a este correo que les voy a dejar aquí, que es luz .gmail com. Ahí me pueden mandar un correo y ya este, yo los incorporo a la lista y ya les mando este, un correo. Creo que estoy confundido, luego reviso el video. Sí, porque uh, no sé si esto te refiere a lo que estoy explicando aquí, que vemos el 9 y pensamos que el 9 es mayor, pero recuerden cuando el número es negativo, como el 3, o piensen cualquier número que esté más cerca del 0 es mayor. El 7 es menor que el menos 3, el menos 6 es menor que el menos 3. Entonces, si puedes, uh, Maynor, revisar el video y, y si hay dudas, eh, la semana que entra voy a continuar con este mismo tema. Pero hacer a lo mejor ejercicios un poquito más complicados o que ya involucren fracciones este, para poder ir aclarando las dudas. Y dejen ver qué otros comentarios, las funciones me tienen. Saludos hasta Nueva York y que Reyes, Adis, que quedó claro. Sí vamos a ver funciones, Aris Leida, um, Nada más que no sé qué día, pero ahora terminamos con estas y después pasa, vemos qué otro tema podemos revisar y si sí, ese de las funciones es uno de los que a más más trabajo les cuestan a varios. Entonces, bueno, los dejo. Eh, voy a poner algunos ejercicios en la página y voy a incorporar el video para que practiquen y ya la semana que entra retomamos un poquito este tema y vemos qué otros temas podemos continuar revisando. Si algunos de ustedes quieren ver algún tema en particular. O que me enfoque más en algún tema, déjenme los comentarios o mándenme correos electrónicos, a, aunque no los vea luego, luego me refiero a aunque no los vea a, a, a la siguiente semana o, hasta, o los tenga que ver hasta la siguiente semana a ustedes, pero así yo puedo, voy viendo qué temas les interesan. Y bueno, me despido, Abraham, saludos a la Ciudad de México, Abraham Camarena. Yo nací en la Ciudad de México, este, pero después me fui a vivir a provincia, pero sí nací en la Ciudad de México o que lo que ahora es Ciudad de México que ser el DF, así es que saludos a Abraham hasta Ciudad de México y Rosa Carrillo, gracias bueno gracias a todos eh, los veo el, el lunes a las 8 y déjenme su correo o mándenme un correo si quieren que, que les reciba recibir emails para recordarles ah, los dejo con este tema les digo a ah, revisan la tarea en la página descansan gracias Dolores también ustedes y también no le olviden darle like al video, compartirlo para que así este, haya más difusión. Y los veo eh, hasta el lunes. Odis. Ok, nos vemos hasta la siguiente semana. Que tengan bonita semana. Es lunes, es lunes, nos falta para el viernes, pero ni modo.